A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal que estaría elaborado para el día 15 de julio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de comportamiento al finalizar la semana, donde el activo que presenta un mayor incremento al finalizar este marco de tiempo es la acción de preferencial Cementos Argos. Igualmente, entregamos una tabla de seguimiento para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde al finalizar la semana no se presenta ningún cambio representativo en ninguno de los movimientos. Complementamos el informe entregando algunos niveles técnicos relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe semanal anterior. Una vez más, les damos la bienvenida a nuestro informe técnico semanal. Y antes de que comencemos, les recordamos que visiten constantemente su plataforma informativa. Allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Retomamos nuestro informe técnico semanal con el índice MCCI, Colcap, que estaría marcando una clara inclinación a que el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte se mantiene ajustado a los 1320 puntos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico y una resistencia que permanece ajustada a los 1430 puntos. Lo que antes fue esta zona de soporte se ha convertido en su resistencia en este periodo. Para este periodo semanal se mantiene el desplazamiento alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria que mantiene su resistencia ubicada en niveles de 37 mil pesos y un soporte técnico cercano a los 33 mil pesos. Esta congestión que vemos en este nivel... La acción continúa tratando de estructurar máximos y mínimos mayores en este periodo, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia en este periodo. Para este marco de tiempo semanal continúa con un movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá, donde la oferta permanece en control y su soporte en este periodo estaría ubicado en los 25 mil pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y se establece una resistencia para este periodo cercana a los 29 mil pesos. Indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo semanal se mantiene un movimiento lateral. La acción de BHI, que estaría ajustando 8 semanas en puerta a la demanda, su resistencia para este periodo se mantiene en los 320 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 290 pesos. Lo que antes fue su zona de resistencia se convertiría en su soporte más cercano. En su marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Celsius, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su soporte para este marco de tiempo estaría ubicado en los 3.800 pesos, nivel que queda resaltado con la sombra de la vela de esta última semana y una resistencia que se conserva en los 4.400 pesos. Para su periodo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Cemento Argos Ordinaria con un incremento importante en su volumen de transacciones y estructurando una vela tipo peonza para este periodo, su soporte semanal se mantiene ubicado en los 7700 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia demarcada en los 9000 pesos. Para su periodo semanal continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Canacol, que ya completa cuatro semanas en puerta de la demanda y mantiene su resistencia en este marco de tiempo cercana a los 14.400 pesos. Este nivel también estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su nivel de soporte, se mantiene ubicado en los 11.700 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento bajista la acción de Corfi Colombiana ordinaria que mantiene su zona de soporte ubicada en los 13.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo y una resistencia cercana a los 17.500 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. Proseguimos nuestro informe técnico para este periodo semanal con la acción de Ecopetrol, que abandona su zona de soporte cercana a los 2.200 pesos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría demarcado en los 2.050 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia que permanece en los 2.450 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Para este marco de tiempo continúa con un movimiento lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá con una resistencia cercana a los 2.700 pesos y un soporte demarcado en los 2.380 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría en su soporte más cercano. En este marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 60.000 pesos, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en niveles de 52.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se conserva en los 70.000 pesos. Para su periodo semanal continúa el movimiento lateral. La acción de grupo Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra y establece una resistencia para este periodo de tiempo ubicada en los 17,200 pesos. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo semanal, se conserva en los 16,200 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En este periodo de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción de grupo subordinaria que sigue conservando como zona de soporte los 33.000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido en su soporte en este periodo y una resistencia que se conserva en los 42.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Éxito, que ya completa cuatro semanas en puerta de la oferta, su resistencia semanal se conserva ajustada a los 2.500 pesos, lo que antes fue su zona de soporte se convertiría en su resistencia en este periodo. Y como la acción permanece ajustada a mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte en este marco semanal. Para este periodo de tiempo se mantiene el movimiento bajista. La acción de ISA, que estaría elaborando velas tipo doji, su resistencia semanal estaría ubicada en los 20.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 17.400 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de mineros, que mantiene su resistencia ubicada en los 3.400 pesos, y una zona de soporte técnico cercana a los 3.000 pesos. Este nivel ya estaría cercano a su EMA de 20 semanas. Para su periodo semanal continúa un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del grupo Nutresa, que es el activo que presenta mayor retroceso al finalizar la semana, incluso estaría elaborando una vela envolvente de la semana anterior. Su soporte semanal se conserva ajustado a los 44 mil pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 65.000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento lateral. La acción de PAY, donde la oferta vuelve a retomar el control y mantiene su zona de soporte ajustada a los 70.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia debería convertirse en un nivel de soporte técnico. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene ajustada a los 84.000 pesos. En su periodo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de preferencia laval, que ya completa seis semanas en puerta de la oferta, su soporte en este periodo se conserva en los 420 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo, y una resistencia cercana a los 480 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un desplazamiento lateral. La acción de preferencia del Banco Colombia, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia en este periodo se conserva en los 35.400 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y un soporte técnico cercano a los 33.500 pesos. La acción estaría tratando de configurar en este periodo máximos y mínimos mayores pero para que esta secuencia técnica tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo semanal continúa haciendo un movimiento lateral. La acción de preferencial Cementos Argos, que es el activo con mayor avance en su acumulado semanal, su soporte quedaría ubicado en los 7000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 20 semanas, en cuanto a su resistencia para este marco de tiempo quedaría ubicada en los 8600 pesos. La parte superior de este nivel en su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de preferencia al colombiana con una resistencia semanal ubicada en los 15.000 pesos y un nivel de soporte técnico que se encuentra ajustado a los 12.300 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de preferencia de vivienda, que conserva su zona de soporte ubicada en los 18.800 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 23.500 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo semanal se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa, estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. La acción de preferencia del Grupo Argos, con una resistencia semanal ubicada en los 12.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte cercano a los 11.000 pesos, que incluso queda señalado con la sombra de esta vela. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. En su marco de tiempo semanal se mantiene una tendencia alcista. Por su parte, la acción de Preferencia del Grupo Sura, que habría estructurado una vela tipo p en este periodo y herramientas como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. Su soporte semanal se mantiene ajustado a los 23.000 pesos, que incluso ya estaría cerca a su EMA de 20 semanas y una resistencia que permanece ajustada a los 27.500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Terpel, que labró una vela envolvente de la semana anterior y mantiene su zona de soporte ubicada en los 8,500 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría en su soporte más cercano y una resistencia demarcada en los 10,700 pesos. En su periodo semanal continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Concluimos nuestro informe en este periodo con la acción de Promigas, que mantiene su resistencia ubicada en los 7,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 6,600 pesos. Ya muy cerca su EMA de 20 semanas, herramientas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. En su marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo alcista.